Y vamos con más información con Ina Cervantes. Caryza Etienne señaló que la COVID-19 se ha convertido en este 2021 en la primera causa de muerte materna en México. Explicó que 270,000 mujeres embarazadas contrajeron la enfermedad, de las cuales 2,600, el 1%, han muerto. Advirtió que el riesgo es especialmente alto en México, Argentina y Brasil. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que los asuntos políticos que se tratan en la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación los atenderá directamente el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Refirió que eso lo libera, pues necesita más tiempo para consolidar su proyecto de transformación. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la depresión tropical 15E cobró fuerza y evolucionó a la tormenta tropical Olaf. Precisó que se encuentra frente a las costas de Jalisco. Olaf ocasiona lluvias intensas en Jalisco, Nayarit y Michoacán. En Francia inició el juicio a 20 sujetos acusados por su participación en los ataques del grupo Estado Islámico en París en 2015, en los que murieron 130 personas. El atacante que sobrevivió se presentó como yihadista ante el tribunal.